Hola Nail Artistas, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy haremos esta hermosa decoración. Utilizaremos nuestros esmaltes Fan Color, nuestra placa Cartoon Style y nuestras pinturas acrílicas. Así que si te gusta el estilo cartoon, no te lo puedes perder. Recuerda que hacemos envíos solo a Colombia y en la cajita de descripción te dejaré el número de teléfono para que hagas tus pedidos. Esta vez les quiero enseñar una técnica súper novedosa que es la de brochazos. Consiste en escurrir muy bien la brocha de nuestro esmalte y vamos a dar pasaditas sobre la uña. En este caso mi base principal va a ser el color blanco, el color nieve de nuestro Fan Color. En todas las uñitas hacemos el mismo proceso. Vamos a utilizar colores pasteles y alguno neón para resaltar el color. Si se dan cuenta, dejo muy poco producto sobre la brocha. Eso es lo que nos permite que podamos hacer esta técnica y quede tan bonita y perfecta. Luego, para poder limpiar sin utilizar la goma protectora, utilizaremos nuestro pincel mágico. En el dedo meñique quise utilizar mis acuarelas, así que maquillé la boca con el color rojo y rosado. Ustedes pueden escoger de la placa el dibujo que más quieran. Yo aquí voy a utilizar diferentes para que ustedes vean cómo se ve en cada uña. Para la estampación me apoyaré la goma protectora. Como quiero simular un graffiti, de la placa cartoon tomaré la parte que parecen unos ladrillos. Así tendré de base como una pared. Utilizaré mi esmalte circón para hacer la estampación. Usando nuestra goma protectora evitamos luego la limpieza, entonces nuestro trabajo va a ser impecable desde el momento que lo realizamos. Haremos este proceso con todas las demás. Llega la parte de darle color a ese graffiti. Para eso utilizaré el esmalte Onyx de los Fan Color. Utilizaré el estampador transparente para poder fijar bien el diseño. Ustedes también pueden apoyarse en los materiales que tengan. En este caso quise tomar el spray y luego a las demás voy a utilizar otra figura. Lo que yo siempre les repito, ustedes pueden jugar con su imaginación, hacerlo de la manera que más les guste. Aquí, como escogí el spray, voy a simular que la pintura se está regando, entonces tomaré la parte de la manchita con el color Menta Ice y la pondré, y seguidamente volveré a tomar esa manchita pero la voy a estampar con el color negro, y lo que haré es ponerla un poquito más abajo para que se vean dos tonos. Para el dedo índice utilicé la muñeca. Ustedes ya saben que me encanta porque es un estilo retro, como de los 80, entonces obviamente no podía faltar en este estilo graffiti. En el dedo pulgar ya puse pues la palabra puff, eso es una bomba de aire, así que no, o sea, ustedes tienen en esta placa más de 10 diseños para escoger. Ustedes pueden escoger entre pequeños, más grandes, mejor dicho, no tienen excusa para no crear un hermoso graffiti. Y ya para finalizar, vamos a aplicar y a sellar nuestro diseño con nuestro super brillo Crystal Shine. Ustedes saben que se lo recomiendo muchísimo porque es un brillo efecto gel de larga duración, así que tus diseños van a durar muchísimo más de lo que estás acostumbrada.
Bueno, y por último y no menos importante, hidratar nuestras cutículas. En este caso lo hacemos con el óleo regenerador en el aroma a uva. Lo aplicamos sobre toda la uña y luego hacemos un ligero masaje. Bueno, y este es el resultado, un hermoso graffiti utilizando placas para estampar. Si te gusta, no olvides darle like y déjame saber en los comentarios qué tal te pareció el diseño. Nos vemos para una próxima, gracias por acompañarme, besos, adiós y recuerda, atrévete a crear.